Continuamos con el Gráfico TV. Ayer compartíamos en este espacio sobre la renuncia de uno de los directores de la Comisión de Árbitros de la Federación Salvadoreña de Fútbol, el profesor Robinson Beltetón Chacón. No solo renunció, no solo dio un paso al costado, sino que además hacía algunas observaciones muy importantes e interesantes sobre el funcionamiento que estaría teniendo la Comisión, hablando prácticamente de verticalismo, hablando de monopolización de las decisiones y dejando, me parece, varias ideas para la discusión y el debate. Es un tema que nos interesa, es un tema que también sabemos que a usted le interesa. Y pues ahora tenemos con nosotros precisamente al profesor Beltetón Chacón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Profesor, un gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias, muy buenas noches. Aquí estoy a la disposición de ustedes con el objetivo principal de colaborar a través de la objetividad de lo que escribí en mi renuncia y que pueda servir para mejorar algunas cosas en nuestro arbitraje, para que también el Comité Ejecutivo de la Federación tome nota, por si al caso ellos no saben algunas anomalías que están sucediendo, pues esta noche vamos a platicar sobre algunos tópicos de esa naturaleza. Profesor, dentro de los muchos datos que nos llamaron la atención de la carta que leíamos ayer, usted habla sobre el proceso de nominación, de designación de los árbitros para los partidos de la primera división profesional. Plantea que es una decisión que compete estrictamente, manejada estrictamente ahora por Emerson Ábalos y por el profesor Polillo, presidente y vicepresidente de la comisión. Pero de algún modo lo que está diciendo en el fondo es que no hay un proceso para esas designaciones, no hay un método, o al menos eso es lo que entendimos nosotros anoche al leer la carta. Es correcto. La verdad es que si somos un organismo auxiliar de la federación, colegiado, las decisiones deberían de tomarse en base a que todos tenemos conocimiento, pues, de lo que se está haciendo en cuanto a las designaciones de la primera división. Lamentablemente, yo ya no continué con esa labor porque fui duramente criticado en mis dos torneos que empecé a designar, donde primero hacía llegar el correo electrónico a mis 5 compañeros de comisión para que estuvieran ellos de acuerdo o que revisaran si debíamos de hacer algún cambio o se estaba repitiendo a alguien o cualquier circunstancia que vieran anormal, para cuando llegáramos a sentarnos a la reunión del día jueves, si los partidos eran domingo o lunes, cuando los partidos eran miércoles o jueves, que todos estuviéramos del conocimiento cómo se estaban haciendo las designaciones y con el visto bueno de todos. Ellos inmediatamente me llamaban o me respondían el correo que estábamos de acuerdo, o si alguno tenía alguna sugerencia que hacer, pues hacíamos los cambios correspondientes, estando todos de acuerdo. ¿En qué torneos fue que usted hacía las designaciones? ¿Qué hizo las designaciones? Fue en el Apertura, si no me equivoco, el Clausura 2017 y Apertura 2018. A mí me llamó la atención, profe, que usted en la carta dice, bueno, que aprovechó además ese rol para promover talento de nueva generación, tanto como árbitros principales como asistentes. Pero decía usted en una línea, fui objeto de críticas de parte de árbitros internacionales. Yo eso no lo entiendo y no me cabe en la cabeza tampoco. ¿Puede profundizar sobre eso, profesor? La situación fue de que inicialmente ellos no estaban acostumbrados, se maneja ahí, como decimos vulgarmente, como una rueda de caballitos. Generalmente los mismos. Nosotros, y yo hacía la comparativa que les decía, no aprendemos a ser cangrejos japoneses, sino que somos cangrejos salvadoreños. No dejamos en este sector del arbitraje que nadie pueda subir, pues, y le ponemos un montón de dificultades a la persona que va queriendo emerger por capacidad, por conocimiento, y no le permiten. Entonces yo llegué con esa idea porque sí me puedo dar ese lujo de decir que tengo muy buen olfato para saber qué clase de árbitros no necesitan un proceso como el que me querían imponer a mí, porque realmente yo considero que no deben ser 7 años para que un árbitro llegue a dirigir en primera división. Por lógica, yo había pasado, y me lo dijeron los mismos árbitros internacionales, que estaba desfasado. Y tenían razón, pero yo no iba a ir a dirigir, yo no iba a ir a examinarme sobre las reglas de juego. Yo no conocía algunas modificaciones, lógicamente, porque había estado más de 20 años fuera del arbitraje.
pero sí tengo una trayectoria que le doy gracias a Dios. Me retiré lo más digno posible, ¿verdad? Sin esperar nada y pues tampoco sin imaginarme que un día me iban a llamar a colaborar. Y mi objetivo era, siempre fue, promover gente. Y así fue como empecé, a través, que conste, no puedo decir que los fui a ver a todos, de amigos que yo confío mucho en ellos, que me empezaron a recomendar, y gente que me llegó diciendo, mire, tengo 10 años de estar aquí y nunca me han dado una oportunidad, cosa que me pareció increíble, pues, porque no puede ser, si alguien está ahí y está dirigiendo en segunda división o está de cuarto árbitro en la primera división, puede ser fácilmente promovido. Incluso el día que nos presentaron, creo que fue un 9 o 10 de julio del 2017, se acercaron dos personas que son asistentes a mí, que me llegaron a comunicar que ya la comisión anterior tenía la carta de renuncia de ellos, o sea, ni la habían hecho siquiera ellos, para que se retiraran. En nuestro país no es como FIFA. FIFA tiene una edad límite para que el árbitro pueda retirarse. En nuestro país no hay un límite. Si un árbitro cumple los requisitos en cuanto a las pruebas físicas, en cuanto a su solvencia para dirigir los juegos y en cuanto a sus exámenes teóricos, él puede mantenerse mientras físicamente claro. pueda. Y yo les prometí a estos dos señores que iban a tener para contarle historia a sus nietos y que mientras yo estuviera ahí no se iban. Gracias a Dios todavía siguen, porque son ejemplo para los jóvenes. Dos hombres que ya están rozando los 50 años y que es un lujo verlos cuando hacen las pruebas físicas, ver cómo es el comportamiento de estos señores. Le digo, es envidiable realmente. Profe, quiero interrumpirlo antes de que mis colegas también le hagan sus preguntas, que deben tenerlas. ¿Cómo es ahora el proceso de designación de los árbitros de primera? ¿Qué criterios están siendo tomados en cuenta de parte de estas dos personas? ¿Es posible saberlo o es imposible saberlo? No, la verdad es que el vicepresidente elabora las designaciones y se las pasa directamente al presidente. A veces estamos reunidos los cinco restantes, menos el presidente, que casi nunca llega, y simplemente espera la llamada el señor vicepresidente para dar el aval a la secretaria para que haga las designaciones. En muchas ocasiones es penoso ver cómo él se levanta con su celular a hablar al parqueo, pues, ¿verdad? Cosa de que debería de ser, como de repetí, como dije inicialmente, debe ser colegiada, que todos tengamos conocimiento. Entonces, literalmente, profe, me está diciendo que de una persona depende qué árbitro pita cada partido de primera división. Exactamente, de una persona, sí, y el otro solo del OK. Y a su juicio, ¿cuáles son los criterios que utiliza para hacer las designaciones? Bueno, ahora mismo. ¿Qué será lo que está? Sí, en primer lugar es el desempeño en el terreno de juego. En segundo lugar, la asistencia a sus entrenos. La disciplina, por supuesto, que eso sí. Nosotros a nuestra llegada, y yo principalmente promoví que llegamos a ver un momento en que había un desorden entre los hombres árbitros y las mujeres, besos de mejilla, abrazos, y eso sí, inmediatamente les dije yo, el día que yo vuelva a ver a un árbitro besando a una árbitra, en ese momento lo vamos a sancionar. Bien, pero ese es el deber ser, pero ¿qué cree que está ocurriendo en ese momento? En este momento, ¿cómo se decide eso? No, pues entiendo de que tiene que ser por el primer lugar, por la asistencia, y en segundo, por la defensa en el terreno de juego. Pero se está tomando más en cuenta a los árbitros internacionales. ¿Pero la final no la pitaron ni Barton ni Joel? No, la verdad es que sí, usted ha dicho dos nombres, pero Joel, el problema es que con Alianza yo siempre me opuse a la designación de él a las finales anteriores. No porque dude de la capacidad de él ni de su honestidad, sino el riesgo que se corría dirigirle a Alianza una final. Porque el presidente de Alianza había dicho que él mueve la ultra blanca, pues, y para mí era un riesgo meter a Joel, sobre todo que en ese momento él estaba preparándose para Rusia, para la Copa del Mundo. Y eso se los expuse en la mesa. Miren, no lo arriesguemos, yo prefiero mejor que pongamos a otro y no a Joel. Pero era por cuidar la integridad física de él, por si al caso Alianza perdía. Pero, o sea, profe, usted nos está hablando de cosas que pasaban en un organismo colegiado.
nos está contando ahorita una discusión, por ejemplo, porque yo estoy seguro que, así como usted tenía esos argumentos en el caso puntual del profesor Chicas con esas finales, tal vez otros colegas suyos tenían otro argumento. Pero ahora no hay argumentación de nadie. No, sí, anoche lo tocaba don Rodrigo y decía, bueno, vino un árbitro con un gran performance de dirigir fuera del país y aquí a esa persona no le dan oportunidad. Y a mí eso sí me duele, porque él va a ser el representante de nuestro arbitraje, le guste o no le guste a las personas que me puedan estar oyendo, del comité ejecutivo o de la comisión de árbitros, él va a ser el que nos va a representar en Qatar y en los mundiales venideros. Estamos hablando de Iván Barton. Usted ha dicho el nombre, porque es un hombre que tiene la capacidad, la honestidad y la valentía, y es a este momento el mejor árbitro que tenemos en nuestro país. Y yo fui el que lo promoví y lo puedo decir donde sea, y aquí lo digo, yo escribí el nombre de él para que se fuera el árbitro internacional. Me enorgullece, yo no lo puse en mi carta porque no quiero causarle problemas. ¿Y usted considera que en la comisión de arbitraje hay algunos que están en contra del desarrollo internacional de Iván Barton? Sí. ¿Cómo? Algunos árbitros internacionales están en contra porque hubieran querido quizás tener ellos la posibilidad por el hecho que tienen más tiempo. Pero el arbitraje, yo como les dije y les decía a ellos, no se trata del tiempo que uno tenga, de los años. Yo le doy gracias a Dios que en 6 meses llegué a ser árbitro de Liga Mayor. O sea, pero fue una cosa de aquellas que la vida le da la oportunidad a uno, porque habían los equipos, los 10 equipos de Liga Mayor, habían vetado a los 20 árbitros de la Liga Mayor. Y yo estaba en ese momento llegando al arbitraje y el profesor Clemente Ruggiero Calles me preguntó, ¿cree que tiene valor de dirigir un juego de primera división? Claro, me temblaban las piernas, lógicamente, pero le dije con toda seguridad que sí, y que yo a eso había llegado y a ser árbitro internacional. Eso me causó muchos problemas, pero afortunadamente el siguiente domingo ahí estaba dirigiendo mi primer juego, Alianza FAS, en primera división. Entonces, yo considero que los procesos no deben ser tan largos, pues. Sí, hay calidad. Hay calidad. Este sí, muchacho calidad. La tiene, cumple los requisitos de todo, en todo sentido, para ser un árbitro internacionalmente es el que más oportunidad tiene. Pero en nuestro país él no dirige. ¿Por qué? Porque simplemente hay alguna versión por él. Yo recuerdo por lo menos 10 veces. Pero ¿cómo es posible que no pueda haber una convicción de la comisión de árbitros de apoyar al mejor árbitro del país? Estamos hablando de Iván Barton, correcto, para que quede claro, pues, para no estar aquí especulando con otros nombres. Correcto. ¿Cómo es posible eso? La verdad es eso, el mismo egoísmo de ver cómo este muchacho salió prácticamente de la nada y de ver sobre todo su personalidad, su forma de ser, su comportamiento. Es un muchacho súper, súper humilde, pero que vale la pena. Increíble lo que nos está contando. Es una realidad. Entonces, claro, él no anda congraciándose con nadie, él no anda buscando figurar. Él simplemente hace su trabajo como debe de ser y por eso yo estoy seguro que va a llegar. Eso no me cabe duda, y anótenlo este día y la hora que lo estoy diciendo. Él va a estar no solo en Qatar, va a estar en varios mundiales porque tiene la capacidad y porque tiene el apoyo internacionalmente. Aquí no se le da oportunidad. Increíble. Eso es una realidad. Increíble. Profe, usted menciona también en su renuncia que está molesto porque, pese a que hay unos fondos que FIFA otorga para temas arbitrales a cada asociación, hay muchos instructores, no todos, pero hay muchos, que no perciben prácticamente nada. ¿Cómo está esa situación? Bueno, yo espero que hoy en enero que se firman los nuevos contratos y ojalá que haga mi carta, pues alguna mella en lo que he dicho. Hay por lo menos 5 instructores que están ad honorem y otros 5 que tienen un salario paupérrimo, pero que $150 es algo, pues, que puede motivar para poder decir, bueno, siquiera me dan para el transporte. Pero trabajar ad honorem y tal vez cuando hay oportunidad de salir fuera del país a recibir un seminario, tampoco se tomen en cuenta, considero yo que no es justo. Pues es penoso. Yo tuve la oportunidad de estar en una reunión de la Liga Mayor con 2 miembros más de la comisión de árbitros y nos pusieron una botella de agua. Cuando me levantaba, yo lo hice ya quizás con dolo y le dije a los señores directivos de la primera división que me iba a llevar la botella de agua, porque a nosotros ni agua nos ponen en las reuniones como comisión de árbitro. Le digo, da pena, porque en todas las partes del mundo las comisiones de árbitros, y yo no pido eso tampoco, tienen dietas,
tienen sus refrigerios, tienen sus comodidades. Aquí nosotros tenemos nada más trabajo y ad honorem. Y como les digo, lo que más duele hoy es que no se tomen en cuenta las opiniones que uno pueda dar. Y si la mayoría dice no, no están de acuerdo, uno tiene que acatar y aceptar, pues, que es una, fue una opinión colegiada, fue un consenso. Una votación. Y no fue nada más el criterio de dos personas. ¿Quiénes son los principales, el día que usted se va, quiénes quedan como los principales instructores de árbitros? Bueno, eso también fue la gota que colmó el vaso. Dejaron fuera al profesor Isael Recinos y a Neftalí Recinos Alvarenga, que eran los instructores del grupo de árbitros por años. No les dieron ni las gracias, ni siquiera tuvieron la gentileza de avisarles, al igual que al jefe del departamento de arbitraje, el ingeniero Mario Doradea, sino que así ya no seguís, y no fueron las autoridades competentes, como era lo, debe ser lo lógico, el jefe, decirle al subalterno que ya no va a continuar. ¿Y cómo, cómo se enteraron entonces? Pues en primer lugar, cuando entregaron las escarapelas FIFA con el nombramiento de lo que dijo el presidente del comité ejecutivo, que le dijo que él ya tenía un puesto asegurado ahí, pues, y que él era el jefe del departamento, sin que siquiera al compañero Doradea le hubieran notificado. Qué cosa. Yo había respecto a su carta, tenía una duda, porque usted decía que había algunos viajes internacionales, no sé si en la sede de la FIFA o alguna otra ciudad, en la que no iba la persona más adecuada, que podía aprovechar de mejor. ¿Qué había en estos, qué tipo de capacitaciones había en esos viajes como para ser aprovechado? Bueno, éramos 5 los que hemos sido árbitros, y para los viajes a Estados Unidos, lamentable y lastimosamente, pues el señor presidente era el que iba a representarnos, cuando se pedía que era un miembro de la comisión de árbitros el que tenía que estar en este tipo de eventos, donde se trataba puramente cuestiones de arbitraje y de organización. Entonces uno de nosotros con mucha facilidad podía transmitirnos qué es lo que se había tratado para que nosotros lo hiciéramos ver al grupo de árbitros, cosa que aquí hasta hoy precisamente anda Mauricio del Cid Rosales en Costa Rica en un seminario, porque no pudieron ir las dos personas que hemos estado en mención, el presidente y el vicepresidente. Por eso mandaron a un compañero de la comisión a este curso a Costa Rica. Profe, usted sabe, pregunta. Aunque obviamente nos está compartiendo que usted nunca ha estado en una misión oficial dentro de sus roles en el arbitraje. Pero yo supongo que todos estos viajes tienen viáticos asignados y otras condiciones, ¿no? Fíjese que supongo. Yo tuve la oportunidad de ir a Panamá, recién vine. Y donde, gracias a mi Dios, me fui a probarles a los señores. Yo no sabía que nos iban a examinar. Fui a un seminario para visores de juego, para poder uno pues optar a ser internacional en ese aspecto, y nos examinaron. Yo realmente le dije al instructor Mario González de México que yo tenía 20 años y me dijo, no te preocupes, vos contestá lo que sabes. Y afortunadamente el examen fue un videotest. Y si yo he sido árbitro y fui árbitro por 16 años, era bien difícil que pudiera equivocarme en la sanción de una falta o en la decisión. Uh-huh. Y gracias a Dios, no fui de los mejores, pero tampoco fui el peor. Entonces ahí vine yo con aquello que me pudieron agarrar en dos preguntas por modificaciones de regla. Entonces yo considero de que, y lo que es peor, fui a ese curso a Panamá y a mí viáticos no me dieron nada. Así de simple. Yo sabía que tenía derecho a viáticos, no sé qué se hicieron esos viáticos, porque no me dieron ningún centavo en concepto de viático. No sé, ¿alguna otra pregunta? A mí lo que me queda claro es la falta de... De verdad me da mucha pena lo que nos está compartiendo un hombre con casi 20 años de carrera en el arbitraje de primera división de nuestro país, sobre el trato que están recibiendo las personas que tendrían que estar asesorando, ¿no? Eso me queda... pero meridianamente claro. No sé si Rodrigo o Diego tienen alguna pregunta. Yo quería preguntarle, ¿hay alguna justificación que dan los directivos de la comisión para este tipo de actitudes? Porque me imagino de que son actitudes cuestionadas por ustedes. ¿Dan algún argumento válido en medio de todo esto?
Mire, desafortunadamente, a veces uno quisiera que todos fuéramos guerreros, pero lamentablemente no es así. Muchos se adaptan al sistema y no entiendo por qué, para figurar, solo por el hecho de estar ahí y que mi trabajo no se va a ver, yo creo que no vale la pena. Entonces nadie ponía sobre la mesa que no estaban de acuerdo con las designaciones, con las salidas, con todas estas cosas que yo estoy mencionando. Cuando yo siempre, en ese sentido, cuando me retiré del fútbol, así también salí denunciando cosas tan feas como las que estoy denunciando ahora. Pero yo lo hago realmente para que las cosas mejoren. No es para darme yo algún balú, algún plus de ninguna manera. Yo lo que quiero es que muchas cosas cambien, que esto no caiga en saco roto. Yo admiro el trabajo que ustedes hacen por eso, porque son directos. Mire, sobre todo Eugenio, que yo lo admiro a Eugenio. Porque sí es directo y va con todo como debe de ser realmente. Y por eso tiene tantos años de estar en el periodismo. Y yo también tantos años. Y yo no me voy de una parte sin dejar una huella, pues, y yo quiero realmente que eso cambie. Eso es lo único que yo pido. Yo regresar algún día, igual que regresé esta vez. Los señalamientos, observaciones que está haciendo están quedando. Yo creo que a mucha gente también se le tienen que abrir los ojos. Diego, ¿alguna pregunta? No, más que pregunta es no poder creer todo lo que está sucediendo en el arbitraje y sobre todo en cómo se hacen las designaciones para cada fin de semana. Es tremendo porque uno se pregunta, hacen una evaluación de cómo le fue el rendimiento, hay video, hay autocrítica, hay análisis, pero parece que no, que literalmente es todo... Él nos está describiendo que es una cuestión estrictamente discrecional de una persona. Al menos así es como yo lo entiendo. Antes de irnos, agradeciéndole de antemano su tiempo y que haya venido a profundizar en esta situación, ¿cómo está la moral del panel de árbitros en nuestro país? ¿Están los árbitros animados, se sienten acuerpados o no? Bueno, ahorita sí, lógicamente, porque no les están poniendo competencia, que fue lo que yo traté de hacer. Cuando ellos se sienten con competencia, les digo, cuando fueron a hablar con la federación, les fueron a decir que yo estaba haciendo una piñata, o sea, que yo estaba regalando dulces a diestra y siniestra, y gracias a Dios no fue así, porque un árbitro nos falló nada más. Lamentablemente ya no se le quiso dar oportunidad que él arreglara o compusiera ese mal arbitraje que él pudo haber tenido. Los otros ahí están, pues, o sea, no me equivoqué. Y esa es la mayor satisfacción que yo puedo tener. Claro, ahorita están bien. Entonces usted se está refiriendo, no se está refiriendo a todos los árbitros cuando me dices también, se está refiriendo a algunos en específico. A los que más que todo siguen en esa rueda de caballitos sin que tengan competencia, de que sientan que alguien viene o que se les designe a alguien como árbitro en primera división y que ya sepan que van a tener competencia. ¿Qué opina usted sobre la última... la designación de Joel Aguilar Chicas como director del Departamento de Arbitraje de la Federación? Mire, es idóneo, indiscutiblemente que es idóneo, pero yo pienso que para todo, como digo, hay formas, pues. Joel no se iba a retirar todavía. A mí me ha llamado mucho la atención cómo de la noche a la mañana, que viene esa revisión de FIFA, lo hayan puesto. Y ese es mi concepto, y que me disculpen los señores federativos y también mis compañeros, ex compañeros de comisión, pero yo lo veo muy anormal, lo mismo que el regreso del profesor Cibrián, cosa que a mí me ha entristecido mucho por el antecedente. Lamentablemente, pues, como que no les importó, solo pues dijeron, bueno, quedó ya limpio en cuanto a lo que fue deportivamente y lo que fue judicialmente, y lo volvieron a llamar. Sí. Ojalá que no nos vaya a repercutir eso, porque FIFA lo desconoció, pues. Ese es un tema que vamos a abordar la próxima semana. Pero como ya lo está aquí compartiendo el profesor Beltetón Chacón, el profesor Rodolfo Alexander Cibrián, quien fue suspendido, acusado de acoso de parte de una árbitro, de la señora Vilma Montes, a quien enviamos un saludo, un caso que fue judicializado además, pues ahora él ha regresado a ser el jefe de instructores de árbitros de nuestro país, previo destitución de las personas que mencionaba el profesor Chacón, entre ellos Vladimir Fernández, Recinos Alvarenga, profesor Doradea, Isael Recinos. Así las cosas en nuestro arbitraje, muchísimo para comentar. Lo haremos, vamos a tomar ese tema, lo que no lo hemos querido tocar todavía, porque creo que es un asunto tan delicado que vamos a documentar bien qué es lo que está pasando y qué repercusiones puede tener para nuestro arbitraje y para nuestro país esa decisión. Profesor, le agradezco mucho. El agradecido soy yo. Le agradecido soy yo, y créanmelo,
soy un fiel seguidor de sus programas. Gracias, por gracias. Me gusta, gracias. Me gusta el romanticismo de Diego, Las Estrado, que es Chelo, y tanta sabiduría, pues, en Roderick, puchica, increíble, yo me quedo, bueno, y pues, mi amigo, que ya estuvimos, compartimos en un mundial, por cierto, en otra televisora, sí. ¿Verdad? Y sí, lo admiro mucho, a Eugenio. Muy bien, bueno, profesor. Muchas gracias. Ha sido y bendiciones. Un honor para nosotros que comparta con nosotros. El honor acá, ha sido mío. El programa. Muy bien. Muchas gracias y buenas noches. Volvemos gracias. Con más en el Gráfico TV, no le cambien.